Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Esta es la segunda parte del video y estamos desembarcando en los playones de piedra de la Cueva del Tigre. Este es el segundo principal, el segundo playón principal de piedra, y acá estamos armando todo, trabajando fuerte para armar el campamento porque venía la parte de la cocina. Ahí lo vemos a Guillermo Ochoa preparando unos caballetes para una mesa que tiene improvisada, y ese sería el lugar de cocina elegido por él mismo, así que no hubo problema. El mago ya estaba ya pescando en la punta de la piedra mientras nosotros armábamos todo con mucha dedicación. La verdad, realmente salió una comida increíble. ¿Sabes qué? Ni al guiñano cocina así. ¿Qué? Ni al guiñano cocina así. ¿Eh? Lo importante es arrancar, dije ya. No. Salud. 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 No sé si pesca, pero por más de esto. Ahí lo tenemos al chef. Mirá cómo agarra el chorizo. No, no. Si es algo delicado para tomar el chorizo entre esa pinza y ponerlo en ese disco. El tipo tenía toda la mise en place hecha, era una cosa loca. Para tu sartenero y lo afirmar, ¿eh? Para tu sartenero y lo afirmar. Complicado de pesca hoy, hay mucha leva, mucha rompiente, el viento que prometía ser de tierra es de frente, viento este rotando, bastante complicado, pero acá no hay complicaciones que valga. Mirá, unos chorizos a la pumarola hechos por Ramiro, no, por Guillermo. Se viene a disfrutar. Mirá, qué pique que va a haber ahora, me río de más del chef. ¿Qué saca esa caja? El pimentero fachero, sí. También está ahí. Pimentero fachero, este vino muy preparado. No, no es improvisado, mirá. Y el ajo cómo lo rompe con los dientes, porque es macho. Aquí no prende rápido. Es molto. Molto bene. Ajá, se dejó de burbujear. Ah, te tranquilizaste. Todo para el mismo lado. Escuchá, ¿sabés lo que hace? ¿Sabés lo que es? ¿Qué? Es la isla de Dubái. Sí, la de la palmera. ¿La de la palmera? La palmera. Yo creo que entra, ahí puede ser un poquito más lugar, ¿no? Sí. Va a entrar. Con paciencia, ¿no? Sí, que quiere que mire encima. Está maniobrando con los chorizos. No, no, Ramiro. No, que mire que... No, yo estoy... No, no. Este le falta YouTube a este, ¿eh? Ah. Ah. Se irá a hacer, che. 70 grados por azul. Una cosilla. Ah. Pero si pesca no hay. Masterchef. No vamos a hacer. Qué mal tipo que. Claro. Es malo. Mira. Ese lo trajo de postre. ¿Eh? Ese lo trajo de postre. El pimentero. El pimentero fachero. Le da como. Mira. Oh, no. ¿Cómo querés que venga a cocinar? Me río de Masterchef. Me río de Masterchef. No, no. Esto es chorizo a la pumarola por el señor Guillermo Ochoa. El mago Harry. No por mí. No, yo voy a comer. Y lo vamos a comer con ustedes. No, con ustedes. ¿Por un platito? Si no me... Sí, cómo no. ¿Sí? Traje. ¿Seguro? Si no tengo yo, ¿eh? Traje.
Tomá, lo tengo acá, boludo. Toma. No, no, no tengo acá. Pero si yo traje. Está en el auto. Ahí vamos, mira, bueno. Te pregunté, vamos. Sí, ¿Tenés tenedor? Todo. Puede ser que no. Si no te doy. No, pensé que estaba en el auto, pero eso te pregunté. Pues lo vi ahí. Mira lo que es esto. Hola, ¿qué tal? Para el video. No me digas. ¿Te gustó el video? ¿Te está gustando? Bueno, déjanos un like. Y ya que estás, hacete este momentito y suscríbete. Para el video, hacé lo que quieras, pero suscríbete si todavía no lo hiciste. Así que este es el momento, dale. Y ya te dejo seguir con el video. Un cachito más. Está bueno, ¿eh? Ahora se pone mejor. Dale, seguí. Chau. ¡Grande Mago, carajo! Tiene sus... su mérito. No sé si no es arbolito, ¿eh? Y sí, pejerrey no es. Decí que... no llego. No llegás y van a... ¡Uy, boludo! Una corvina eso. No. ¿Qué? ¿Es algo, Mago? Sí. ¡Vamos, Maguito! ¡Tiene que soltar! Ahí. Tiro de cabeza. ¿Eh? Me tira de cabeza. ¡Bajá, Mago! ¡Bajá! Escuchá. Si vos bajás, llegamos a los 10.000 suscriptores. No, tenés cuidado, boludo, con esa GoPro ahí con coso. No, ni te acerques. De allá enfrente. ¿Y allá, Mago? Está complicado, el Mago agarró un sargo, el único, bueno, él era el único que estaba intentando pescar y se le enganchó la pasada ahí con una piedra y le quedó el sargo en la piedra. ¿Se te fue? Che, ¿venía? Se me llevó el hijuelo. ¿Eh? Se me llevó el hijuelo. Estaba acá. En este nudo estaba. Abajo del todo. A ver cómo lo hacen ustedes. ¡Qué bronca!
¿Y más vos? ¿Cómo pica el zarbo? ¿Igual que el peje? No. ¿Más fuerte, no? Sí. Entonces, el pique que tuviste, ¿de qué fue? Ah, mirá, tiene una piedra ahí, boludo. Que vean cómo está. ¿Dónde estás, mago? No lo veo el mago en el agua. Cámara esa, cámara esa, cámara. Bueno, hemos enganchado algo, pero hay que esperar que salga. Vamos, vamos, vamos. Vamos al grito, vamos al grito. Floje, 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 floje. Vamos, vamos, salga de ahí, salga de ahí, salga de ahí. Se me engan... Lo tengo enganchado, pero está en una... se me ha enganchado el... en algún anzuelo. Sí. Mira, mira, mira. Tiene que soltar. No, ya va a destrabar. Debe venir más para acá, a ver. Cuidado, boludo, porque
Sí. Complicada la sacada. Espectacular. Bueno, amigos, mucho viento hoy en la Cueva del Tigre, realmente muy muy complicada la pesca. Acá se ve ahí como está, viento del este, no lo teníamos pronosticado. Realmente el viento que nos decían que iba a haber era de tierra, no sucedió. Ya refrescó bastante, Ramiro está muy inquieto porque venía a hacer pesca y devolución, solamente ahorró un paso, ahorró un paso y hizo todo en uno mismo, ni pescó ni devolvió, así que... No, bueno, les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado el video o lo que quedó de él, y nos vemos en la próxima, chau. To create